Bienvenidos amigos del canal, se cumplían 15 años del fallecimiento de Rocío Jurado, la más grande. Y allí estaban, pues, bueno, ha pasado un poco de todo. Estaban los hijos de Rosito, estaba Ortega Cano, Gloria Camila, los Mohedano y varios gritos en referencia a Rocío Carrasco. Siendo preguntado por los periodistas de Viva la Vida, no se ha cortado un pelo y ha aclarado Ortega Cano, el que fuera marido de Rocío Jurado, que le ha sorprendido, que le hubiera gustado que hubiera ido Rocío Carrasco, pero que cada uno puede hacer lo que le dé la gana, por suavizarlo un poquito, pero está claro que no le ha gustado nada. Entiendo que son duros momentos porque con esto del tema de la docuserie hay una tensión acumulada y ese encuentro mediático iba a ser increíble, pero lo que sí es cierto es que quien no se lo ha querido perder no se lo ha perdido y ha estado allí. Y quien se lo ha perdido en este caso ha sido Rocío Carrasco y Fidel, que no han decidido, no acudir a este aniversario fatídico, ¿no? Dicho esto, amigos, me gustaría que dejarais vuestro comentario si estáis de parte de la decisión que ha tomado Rocío Carrasco de no ir, de no estar presente, de no coincidir con sus hijos, porque prácticamente es lo que puede parecer, ¿no? Que no ha querido coincidir con sus hijos. Dejadme vuestro comentario que os parece todo esto y como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.